Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Ha pasado la exposición rural de Jesús María y ha dejado muchísimas cuestiones realmente interesantes y tela para cortar. El análisis de algunos temas vinieron de la mano precisamente de los discursos que algunos referentes del ámbito nacional, como por ejemplo el secretario de Valor Agregado, Néstor Roulet, dejó en el escenario donde se plantearon los distintos discursos. La tribuna en donde allí se expuso algunos temas, como por ejemplo la importación de carne porcina. Con Néstor Roulet hablamos después del acto inaugural de la exposición rural de Jesús María, quien dijo que los productores no deben preocuparse por tratar de frenar la cuestión de la importación de carne de cerdo. Más bien deben preocuparse, dijo, por ser competitivos, y esto efectivamente no debe molestarle a ningún productor. Lo explicó Néstor Roulet en estos conceptos que ya compartimos aquí en Mundo Agro. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Tu discurso pediste tiempo, plazos largos y hincapié en la biomasa y hacia dónde vamos con buenas expectativas. Sí, porque generalmente si prometés, prometés para el cortoplacismo. Es decir, te voy a solucionar mañana y pasado, cuando en realidad, ¿por qué no lo solucionaste antes si estaba la posibilidad de hacerlo? En realidad lo que tenemos que trabajar con visión a largo plazo. Es lo que yo le decía, el tema inundación. Ahora nos quejamos de la inundación, pero resulta que hicimos canales de 10 kilómetros, 20, nos echábamos el agua uno al otro y nunca se hizo un saneamiento integral. A pesar de que hace 30 años que nos estaban diciendo que hay un cambio climático, ya sea para bien, porque va a haber mucha lluvia, o para mal, porque puede haber sequía. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Otra de las cosas, no tenemos que dejar correr totalmente el agua. Yo quiero felicitarlo por esto de hacer embalses y retener el agua. Bueno, son las cosas que se vienen, pero ya te digo, son con planteos a largo plazo. Sí. Roulet, hay un reclamo puntual de algunos productores porcinos que están inquietos por esta decisión que se ha tomado de importar carne porcina de los Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta, cuál es la visión que tiene el gobierno nacional más allá de la importación de Estados Unidos? Desde hace rato que se vienen quejando por la importación de carne porcina. Mira, en realidad el sector porcino fue muy castigado. Bueno, te olvides que se vendía... Hay un ejemplo claro. Hace 2 años la carne de cerdo, como ama de casa lo debes saber, pero la carne de cerdo estaba más cara que la de vacuna. Cuando tendría que haber estado un 20, un 30, un 40% más barato. ¿Y por qué no se hizo? Porque había una distorsión en la cadena. Hoy la carne de cerdo está más barata que la carne vacuna. Y fíjate lo que nos está pasando. De 9 kilos que iniciamos el consumo, cuando asumimos el gobierno, hoy está 14. Y te puedo asegurar, se va a ir a 16, 17. Estamos comiendo carne porcina de nuevo. Es una carne saludable. Y bueno, indiscutiblemente. Pero para eso también le tenés que dar a la Argentina. Y en esto hay que ser claro. Argentina estuvo encerrada. Argentina se encerró para no exportar. Nosotros cuando fuimos a Rusia, por ejemplo, le dijimos, che, ¿qué es lo que tienen para vender? Esto, carne porcina. Y dije, ¿cómo carne porcina? ¿Tienen para vender? Sí, si nos ponemos a producir, podemos exportarle a ustedes carne porcina. Pero no teníamos hecho, para que vos tengas una idea, no teníamos hecho los estatus sanitarios. No teníamos hecho los protocolos sanitarios, ni con Rusia, ni con la Unión Europea, ni con China. Bueno, ahora se están haciendo y ahora salió el primer embarque a Rusia. Bueno, son cosas que hay que cambiar a la Argentina. Ahora, si vos querés venderle al mundo, aceptarle también al mundo. Con la condición, y eso es fundamental, y como dijo el presidente de la Rural, con la condición que no nos traiga un problema sanitario. Por eso vamos a hacer todo un protocolo que la Organización Internacional de Pisotia pide a los países que no tienen una enfermedad y que lo pueden hacer,
con todos los protocolos de procedimiento, diciendo, podés entrar, pero estas son las condiciones, cosa que estamos haciendo. Bien, y ahí en ese término de te doy y me das, el tema del biodiesel se ha complicado con Estados Unidos, un mercado que paralelamente ha permitido que también se abra Europa. ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo complica fundamentalmente a las empresas y a Santa Fe? Lo que tenés que ver es lo siguiente, lo que pasó con los de Estados Unidos, ya los productores hace años que querían hacer esta denuncia. Encontraron un ambiente favorable para hacerla, la están haciendo, la hicieron, y ahora siguen todos procesos comerciales e internacionales que hay que respetarlo. Bueno, nosotros vamos a ir, vamos a presentar un acuerdo de suspensión, vamos a ver si tenemos buenos resultados, y en caso de no tener buenos resultados se seguirá con la Organización Mundial de Comercio, como hicimos con la Unión Europea, donde tuvimos resultados favorables. En cuanto a la Unión Europea, dentro de cinco días, porque el 7 de septiembre hay una votación, ahí van a votar si dejan o no ingresar el biodiesel argentino. Si lo dejan entrar, indiscutiblemente el 28 me parece que se abre el sistema protocolario y a partir de ahí se puede empezar a exportar biodiesel a la Unión Europea. Estamos esperando este proceso de votación, hay que ser paciente y en caso contrario también tenemos herramientas para el mercado interno que estamos trabajando para aumentar el consumo del biodiesel en el mercado interno. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Compartimos Agronoticias para irnos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por supuesto, el canal que te acerca todas las novedades vinculadas al sector productivo. Ya seguimos. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, Ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor.